Usted es un empresario, sabe de números, conoce bien cómo se maneja los números, obviamente. ¿Unión está muy mal económicamente? ¿Está grave? Está muy complicado, pero para las grandes enfermedades existen los grandes remedios. Y tenemos una ventaja, Unión no va a morir. No puede morir. Puede agonizar, cosa que no vamos a permitir. Puede achicarse, cosa que no deseamos. Entonces, para los grandes, enfermedad y grandes remedios. Unión hoy llega con 1.900.000 pesos aproximadamente de atraso salarial, entre lo que hay hasta el día 24 que recibimos, tomando esta parte de julio, tomando lo que aportó la agrupación Malvicino para achicar. Evidentemente la nómina salarial es menor, hoy debe ser un millón y algo, hay que sumarle la proporcionalidad de julio, porque no es que querramos ser tan exactos, pero nosotros ya no tenemos las cuotas sociales de julio. Seguro. Recibimos el día 24 y acá en estos 24 días tenemos 350 o 400 mil pesos de sueldo, que lo que recibimos ya consumidos, porque ya la gente lo trabajó, y no tenemos la cuota social. Y además tenemos esos 500 mil pesos, 400 mil pesos que puso la agrupación, más lo que está pendiente, digamos, técnicamente. Eso hace un valor de 1.900.000. Pero puede llegar a ser un problema financiero. Si nosotros logramos incorporar 2.000 socios, 2.000 socios es una cifra que se llama... ¿Cómo? No es imposible. 2.000 socios se llama, traducido a número, 1.200.000 pesos anuales. Si fueran socios cancha, serían 960.000. Así que, tal vez cuando uno ve la gravedad de decir 1 millón, 2 millones, 2.000 socios significan alrededor de 1 millón de pesos. ¿Se lo ve muy tranquilo? ¿Siempre es así o está confiado? No, confiar no me confío, porque la confianza mata al hombre. Y acá tenemos que poner todos los temores a cada situación para que generen las soluciones. Si uno no le teme algo, lo puede sobreestimar, lo puede subvaluar, y puede que la confianza termine siendo un elemento negativo. Nosotros vamos a buscarle solución a todos los temas, los chiquitos y los grandes, y a ninguno lo vamos a despreciar, porque Unión puede ser un conjunto de pequeños problemas generando un gran problema, pero también puede ser un conjunto de pequeñas virtudes, y un montón de virtudes hacen que una institución pueda ser grande. Y acá la tengo para el final, esta carta que firmó usted, que le ha llegado por el tema de internet y por el tema de todo lo que es el acceso, ¿no? A mucha gente, a muchos hinchas, a muchos simpatizantes, a muchos socios. ¿Se la puedo dar? Y para, es importante toda, pero ¿se puede remarcar algún párrafo? Esa carta que surgió, que pasó por todos lados. Yo creo que todos los puntos son importantes. Yo lo que quisiera es recordarle al socio que es el dueño del club. Y Unión es un nombre que de por sí solo es un ente abstracto, un ente vacío. El valor del club está dado por el tamaño de la dimensión social y por el sentimiento que une a esa gente, a los colores de un club, a un club de fútbol. Y creo que ahí pasa el verdadero valor de la institución. Esto no dejan de ser un montón de ladrillos, y si mañana lo cambiamos y esto pasa a ser de otro nombre, o pasa a ser algo que no esté ligado al sentimiento, pierde valor. El verdadero valor de la institución está en la movilización social y en el sentimiento que lo une a lo que es material, a lo que son colores, a lo que son ladrillos, a lo que es un pedazo de césped donde juega nuestro equipo. Y nosotros, para hacer más grande Unión, tenemos que fortalecer ese vínculo, acrecentar ese sentimiento y trasladarlo en hechos, como el acompañamiento del equipo, como la cuota social, como el interés público, como que la gente se movilice
Nuestro objetivo es tirarle un anzuelo al corazón y no dejarle escapar a los hinchas. Y como la primera parte, también esta segunda parte, nuestro presidente insiste con algo clave hoy por hoy para sacar a Unión adelante. Obviamente, es importantísimo que seamos socios, ¿eh? Venir, hacerte socio, colaborar con el club, y ahí vamos a sentirnos verdaderos tatengue. Porque como lo hablábamos la semana pasada, es muy fácil hacer locuras por Unión, viajar, tener la remera de Madelón, tratar de estar siempre alentando y cantando. Pero hoy por hoy sirve más que vengas y te hagas socio que toda otra locura que uno puede hacer. Así que venís al club, es muy fácil. Te comento, antes de ir a otra cosita que tenemos aquí para regalarles, te comento que con solo 18 pesos venís acá al club, a la zona de oficina, te sacan una foto y te dan el carnet. Es instantáneo, enseguida te vas ya con el carnet para empezar a disfrutar de todas las disciplinas que el club te ofrece y también para venir a la cancha. Es importantísimo. Con solo 18 pesos te sacás la foto y enseguida te llevas el carnet. Y después elegís la cuota. Socio adherente, el precio es de 50 y 40 pesos. Después elegís, pero es importantísimo que venga a hacerte socio y es muy fácil. Es muy fácil, con solo 18 pesos, aquí la gente del club te saca la foto y listo. No tenés que andar vos yendo al fotógrafo, renegando con la foto carnet que se te cae, que no. Venís al club, allí con la plata, sacás la foto y punto. Mirá, cambiamos de tema, ¿no? Mirá, acá está la remera que te podés ganar, solamente mandando un mail a lavidacolordeunion@hotmail.com. Esta remera... es de la gente de Shirts 22, ahí en calle Salta, casi esquina Urquiza, mano izquierda, un local vidriado espectacular. Vas, mirá, me gané la remera en el sorteo de La Vida Color de Unión. Esta es de Maurito Capovila, nuestro director y editor, que le puso Ley 1989, Unión manda, atrás 20 años. Pero vos te podés hacer cualquier motivo, esa es la ventaja. No te ganás esta que diga solamente esto como escribió Mauro. Sinceramente vas y decís, bueno, yo quiero tener la cara de Madelón, te la hacen. Quiero poner Soy Tatengue desde la cuna, te la hacen. Vos vas y pones la leyenda que querés lucir en tu remera. Eso es lo más importante. Tenés que mandar un mail a lavidacolordeunion@hotmail.com y te ganás la remera. Simplemente con eso hacemos el sorteo. Vas a Shirt 22, ahí en calle Salta, llegando a Urquiza. Vengo de parte de La Vida Color de Unión, vengo de parte de la gente de prensa. Quiero que mi remera diga, este año ascendemos, y bueno, te la hacen. Ahora sí, después de todo este tema de hacerte socio y del sorteo de la remera, vamos a la pausa.